bloque de este Inspirarte y ya estoy con mi amiga Cecilia Chitarroni para charlar sobre coaching y sobre muchísimas otras cosas. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, me encanta. Me encanta a mí que estés acá, me encanta poder hablar de todos estos temas. Mensaje va, mensaje viene y vamos viendo qué temas podíamos tocar. Y la verdad es que hay muchísimo para hablar, pero algo que se repitió mucho en este mes de contenido tuvo que ver con el equilibrio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional o laboral, sobre todo también en los casos de los emprendedores, que tienen esta cuestión del tiempo que hay que aprender a manejar y balancear, ¿no? Sí. El tema de, sobre todo, quien está emprendiendo, que está en un desarrollo de producto y está más vinculado en algo que tiene que ver con un servicio o con un intangible o algo que no está terminado, generalmente no tiene a nivel personal un estándar. Entonces, lo ideal para nosotros y para las mujeres emprendedoras, para también los jóvenes emprendedores, para todos, es empezar a medir el tema de la agenda en tiempo, en equilibrio entre el tiempo de disfrute y el tiempo de trabajo. Primero revisar y chequear si eso que emprendimos está vinculado con lo que para nosotros es valioso y para lo que nosotros nos apasiona. Que sería una base importante. Exactamente, ¿no? Fundamental para empezar a pensar o para rediseñar o para hacer una lavada de cara a nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, nuestra profesión, lo que fuere que estemos haciendo. Revisar cuán vinculado está. Si no está vinculado, ¿cómo puedo hacerlo más afín a esto que para mí es un valor y a esto que me apasiona? ¿De qué manera me vuelvo a enamorar de esto que hago o me enamora? ¿Qué es lo más valioso para mí de esto? Y después, ¿cuánto tiempo de mi agenda es el que disfruto con esto? Y nosotros no revisamos, en nosotros que somos nuestra propia máquina de generar valor y dinero, cuánto tiempo necesitamos para dormir, para comer, para disfrutar, para que ese tiempo sea equilibrado, cuánto tiempo requerimos para volver a retomar un tema y dejarlo, soltarlo. Y saber también dónde somos importantes, porque en realidad la cabeza de todo proyecto, estés sola o tengas un equipo, tiene que estar ahí, en la visión panorámica, que es lo que perdemos cuando estamos en la cosa minuciosa, en el día a día y tan tapados de información y de agenda. Absolutamente. De hecho, para un equilibrio en el tiempo y la energía que le ponemos a un proyecto, o bien hasta en construir un evento con tu familia, sí, es como revisar cuánto en ese hacer cotidiano hay de proactivo, o sea, que tiene una mirada panorámica futuro, y cuánto hay de reactivo, que va respondiendo a lo que va surgiendo en el momento. Claro. Entonces, en la medida que empezamos a pensar proactivamente, es probable que ese emergente no nos sorprenda y nos tire abajo esto que venimos tratando de sostener. Uh-huh. Como viste, cuando estás todo el tiempo reaccionando, es probable que no estés viendo la posibilidad de crecimiento a futuro. Cuando empezás a prospectar o a pensar, lo que es muy piola hacer, yo lo recomiendo mucho, es pensar, bueno, empezó el 2019. Estoy tranquila porque es un comienzo, pero ¿cómo quiero cerrar el 31 de diciembre la cena de fin de año? Claro, ¿qué imaginar quiero tener el hecho? Final del ciclo. Claro, y empezás a pensar cuáles son los pasos a dar de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Claro, eso sería no dejar que la agenda después te maneje. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando falta la autovaloración y la autoconfianza? La autovaloración y la autoconfianza son juicios para el coaching ontológico. ¿Qué significa? Son una opinión que yo tengo formada sobre mí, sobre el mundo y sobre mi hacer. Cuando falta autovaloración, es probable que no estemos conociéndonos. Cuando no nos estamos dando ese amor de permitirnos escucharnos qué nos gusta, dónde sentimos placer, cuáles son los espacios donde ya no queremos estar, cómo son las relaciones que queremos rediseñar, qué queremos de nosotros, dónde nos queremos ver parados, qué queremos hacer con el cuerpo, con el tiempo, con lo que fuere. Cuando no tenemos esos espacios de conversación privada, vamos desenamorándonos de nosotros y lo primero que se hace visible es aquello que confronta con la expectativa. Claro. Entonces empiezo a pensar que debo ser de una manera que no existe, porque no existe, yo soy quien soy. Y no estoy conociendo quién soy y esos espacios donde gozo, disfruto y me afianzo. Claro. Entonces, es como la autoconfianza y la autovaloración son juicios que se construyen a través de lo que yo creo. Si yo a eso que creo le doy un sabor,
y me lo como, tengo que ver si es amargo, si es dulce. Entonces es como que estamos sembrando y cosechando aquello que nosotros elegimos. Es como elegí otro fruto. Tal cual. Trabajar sobre las creencias, sobre nosotros mismos y sobre todo lo que tenemos alrededor. Claro. Ese sería el desafío. Y el juicio de autoconfianza generalmente tiene que ver con un hacer efectivo. Entonces yo considero que no soy efectiva haciendo. ¿Cómo puedo aprender a hacer de una manera que yo considere que está bien? Tengo un estándar de bien. ¿Cómo es ese bien? Bueno, lo aprendo. Y en ese momento es probable que mi autoconfianza se eleve. Y también, ¿dónde pongo la mirada del otro, no? Y mi mirada. ¿Hasta dónde me determina la de otro si quien determina quién soy, soy yo? Bueno, Cecilia trabaja muchísimo con emprendedores, así que se las recomiendo. Está en redes sociales Cecilia Chitarroni. También das capacitaciones, cursos y de movidas muy interesantes justamente para todos los que transitamos este camino. Gracias, Ceci, gracias por venir. A vos.